Martínez ha causado tal molestia que provocó que el Movimiento de Cristianos Profesionales de Chile, ISACAR, presentara una denuncia en su contra en el Consejo Nacional de Televisión. Mañaneros, estamos absolutamente manifestándonos en contra de este ninguneo, de esta ridiculización que se está haciendo contra la mujer evangélica. La comunidad evangélica chilena está indignada con las iluminadas. Y por esta razón han puesto el grito en el cielo con tal de demostrar su más profunda molestia por estos personajes, que según ellos se burlan de sus creencias. De hecho, ya presentaron cerca de 50 denuncias al Consejo Nacional de Televisión contra Morandé, espacio que transmite las hilarantes rutinas de estas actrices. Golpeamos la puerta del pastor Juan Castañeda, quien nos mostró su molestia con estos personajes de humor. Si usted ve los videos de estas actrices, nos tratan como a mujeres que son dementes, poseídas, y lo único que nosotros pedimos a estas personas es que realmente pidan perdón públicamente y que se retraten y de verdad que cambien en toda la estructura que creemos que por el rating, lamentablemente hoy en día, se ha denigrado el Evangelio. Nosotros supimos que hay un video que grabó su hijo. Ah, usted me habla del video. Si tú ves el video, está todo basado bajo la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos queridos. Hoy en día venimos a emplazar a Quique Morandé, a Morandé con compañía en este programa donde van las iluminadas. Y ya te digo a ti, Quique Morandé, que te conviertas a Dios, que Dios está llamando. Entonces, en realidad, lo que ellos están haciendo es burlándose, ninguneando un culto evangélico y principalmente a las mujeres. Yo tengo harto, amigo. Para dilucidar con mayor amplitud y objetividad este caso, fuimos a visitar también al director nacional de la agrupación cristiana de Senti, que nos dio a conocer su postura acerca de estas parodias religiosas que se presentan en televisión. Yo he aprendido de Dios que Él respeta a las personas, respeta a sus criaturas, o sea, ser tolerante es parte de los atributos de Dios. Él soporta toda la maldad que contra Él se levantó. Él lo ha soportado y sin embargo nos ama. Por otro lado, también nos cuenta qué límites de tolerancia debiese tener el mundo cristiano ante estas actuaciones en la televisión y en el teatro. ¿Qué opina usted sobre las burlas que se hacen en televisión por la gente que piensa o tiene credo distinto? Bueno, no solamente por las burlas a los cultos religiosos en general, en realidad es algo odioso para todos. No solamente lo hablo como cristiano respecto de las posiciones de mis hermanos cristianos en el mundo, sino en general. O sea, no se gana nada absolutamente burlándose de todo. ¿De qué se trata esta molestia que sienten ustedes? ¿Ustedes al ver a las iluminadas tomaron contacto con la gente Morandé con compañía? ¿Trataron de explicarle el daño o cómo ustedes sienten esta rutina? Bueno, le voy a responder. Me da un minutito. Sí. La verdad que si usted vio el sketch del video, al principio ellas dicen gloria a Dios. Y en todos los medios de prensa y comunicados ellos que han hecho, con una falta de respeto grande, donde ese programa está con su logo, siendo transmitido a todos los medios, ¿me entiendes? Creo que aquí es más que transparentar ellos en sí, el baile que le llama el mundo, para nosotros como hijos de Dios son danzas. Los panderos son herramientas, sí, rudimentos de la iglesia pentecostal, las vestimentas. Y yo creo que aquí no hay que desconocer que es un ridículo directamente, primero que nada, la iglesia. ¿Ya? Segundo, vemos que cada institución está ejerciendo y haciendo su trabajo. Damos muchas gracias a la ministra que dio un respaldazo completo y ella dijo que ustedes pueden haber visto un video que ella presentó. Y hay una carta, y también lo tienen ustedes, donde también señala el presidente de la República que nadie puede ser pasado a llevar. Ustedes hablaron de la ley de no discriminación. Creo que hoy en día la Iglesia Evangélica es un rol muy importante, donde yo estoy viendo el tema de que se ha traspasado hoy en día el quitarle y bajar el perfil a esto. Yo creo que es muy bueno que haya, ¿cómo se llama? El tema de humoradas, pero sin transgredir los derechos netamente ya de nadie. O sea, ¿entiendes? En el fondo no les molesta, Francisco, Pastor o Francisco, en el fondo no les molesta y entienden que es humor, pero acá claramente se sienten agredidos. Es que, Francisco, en el caso... Y yo entiendo que ellos se sienten ofendidos porque sus hijos, hoy día me escribía recién una señora, estaban interactuando con otro canal de usted, de la competencia,
y me decían, claro, el problema es que los niños, que son hijos evangélicos, de ese tipo de evangélicos pentecostales, que son más tradicionales, se sienten ofendidos porque se burlan de ellos en los colegios, por esta mujer que usa el pelo largo, cantan canciones que son coritos, que ellos le llaman, yo tengo gozo en mi alma, qué sé yo, y cosas así. Yo entiendo que el pueblo pentecostal esté enojado, pero también yo les decía hoy día en la mañana de la televisión a la gente de TVN que los evangélicos también tienen que soportar ese tipo más. Es un asunto de humor para entretener al resto de las personas. Sentirse molesto es cuando te usan el nombre de Dios en vano. Pero son personas que no son conocedoras de Dios. Así que, por lo tanto, las exculpo a la actriz. El problema es que están imitando algo que se hace en intimidad en los pentecostales. Por eso vuelvo a decir, entiendo la molestia de los pentecostales, que de los 3,5 millones de evangélicos en Chile, 3 millones son ellos. ¿Qué le parecen las declaraciones de Patricio Fres, que asegura que es un asunto de humor, que ellos no conocen a Dios, que exculpa a las actrices? Bueno, la palabra nos llama a perdonar. Punto uno. Yo como siervo de Dios conozco una palabra, un Dios santo, un Dios poderoso que dice que tú sí seas así y tú no es no. La respuesta de él es bien ambigua. En realidad, y entendemos que es un pastor de televisión. Y la verdad que nosotros somos pastores de trabajo a la calle, trabajo con niños con cáncer, SIDA, Minus Valio, familia extrema pobreza. Disculpe, dígame. A mí me gustaría hablar con Francisco y hacerle la pregunta siguiente. ¿Es Pato Fres entonces un pastor válido? Por supuesto que sí. Mira, eso no es resorte ni mío, okay. es resorte de él y del Señor. ¿Te quiero hacer otra pregunta? Ahí en ese sentido, a mí me gustaría contestarte, antes de ir a responder tu pregunta, responder a Patricio Fres, que ese tipo de evangélico al cual él hace mención, correspondemos al 80% de la población chilena. Y en ese sentido, y vuelvo a repetir lo que ha sido mi tesis en este sentido, es que aquí lo que se ha hecho no es solamente es ningunear a la mujer evangélica, no es solamente ridiculizar al pueblo evangélico, sino que el pueblo evangélico ha sido olvidado sistemáticamente. Perfecto. Sistemáticamente no ha habido construcción, elaboración de políticas públicas, por ejemplo, entonces, para trabajar ese sería en las cárceles. El problema. Ese sería el problema, no eso tanto lo que las está iluminadas. De fondo. Eso es lo que está de fondo. Perfecto. Este tema se representa, ¿por qué no se burlan de la iglesia evangélica? ¿Por qué no tenemos representantes parlamentarios? Pero ¿por qué no tenemos poder político? ¿Por qué no cambiar de burlan? Canal? ¿Por qué no se burlan de los parlamentarios corruptos o marihuaneros? ¿Por qué no se burlan de eso? Creo que vuelves a lo mismo. Francisco, que para poder entender la molestia y para centrarnos en un tema, el meter a los políticos y todo va a enredar y se van a desviar finalmente lo que es su molestia y su reclamo. Tiene que ver. No, yo creo que no se enreda de nada porque aquí la politoclasia chilena y también los medios de comunicación tienen una relación íntima, es como un matrimonio. Que aquí los medios de comunicación actúan como un cañón, ¿te fijas? Entonces aquí, si le dan duro a la iglesia evangélica y se derrota, entonces ese es el objetivo, es dejarla en el suelo. No, y eso es lo que están haciendo con la iglesia evangélica. No, sí, yo lo entiendo, Francisco, yo le encuentro hasta un poco de razón en eso, fíjate. Incluso gracias. Yo también siento lo mismo. No sé con hay quién una estoy cierta hablando. Discriminación con el pueblo evangélico en el sentido de que no se pone a la par con la iglesia católica y yo estoy de acuerdo contigo en eso. Muchas gracias. Sin embargo, cuando Chilevisión en su show El Club de la Comedia, ¿no es cierto?, hizo un sketch sobre Jesús en que algunos católicos también se sintieron agredidos, el Consejo Nacional de Televisión finalmente le dio la razón al Club de la Comedia. Ellos se pueden seguir riendo utilizando a Jesús, como queramos llamarlo, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que a mí me parece que se entendió que eso era con un sentido del humor y a mí me da la impresión que con las iluminadas pasa lo mismo. Entonces, no entiendo si ustedes quieren darle... Yo entiendo tu postura en el sentido de querer reivindicar a los evangélicos. Y me parece muy bien. Pero no me parece que empieces a coartar algo que a otras personas sí los hace reír. A mí me hacen reír las iluminadas. Mira, Ale, lo que pasa es que ahí en ese sentido hay dos cosas que decir. La primera es que no es que a nosotros queramos levantar argumentos y sacar de pantalla las iluminadas, no. Mira, aquí lo que está detrás es que finalmente también no se están dando cuenta del alcance que tiene este tema. Quique Morandé, su programa, las actrices no se están dando cuenta del alcance que tiene. Nosotros tenemos acceso, participamos en radio, en televisión evangélica y hemos abierto micrófono. Sí. ¿Te fijas? Y en ese sentido lo que hemos recibido es que las mujeres evangélicas están siendo ninguneadas en su trabajo. Y no solamente eso, sino que detrás de una mujer hay hijos. Los ¿sí? hijos están siendo ninguneados, burlados, ridiculizados en sus colegios, en sus jardines. ¿Te das cuenta? Entonces, esto tiene que ver mucho más allá de una actuación aquí o actuación allá. Tiene que ver con el trasfondo del tema que yo he intentado exponer durante toda la conversación que hemos tenido, que también, quiero señalar,
que también tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con los políticos, tiene que ver, por supuesto que tiene que ver. Y esa es nuestra molestia, esto es lo que queremos reivindicar, como tú muy bien dices, Ale. Bueno, quizás queda más claro, pienso yo, lo que usted intenta decir, le habla Pamela Giles. Si nos preguntamos, por ejemplo, más que por qué no se habla hoy día de los políticos marihuaneros, quizás lo que usted intenta decir queda más claro. Preguntándose, por ejemplo, ¿por qué no se somete a burla en el programa de Mega al Opus Dei? O a los Legionarios de Cristo, o a los Salesianos, ¿ya? Que probablemente también tienen aspectos en los que podríamos... ¿Ya?